al despertar. Gracias, María Cristina. Estamos aquí en el Centro Histórico de Quito, en el segmento de la entrevista del día. Nos acompaña esta mañana el chef Lautaro Abad. Hola. Lautaro, cuéntanos, ¿qué pasó con tu negocio antes de la pandemia? Bueno, fue un sinnúmero de cosas, ¿no? Estábamos bien, hicimos unas inversiones en la Plaza Colón, en la Colón y Almagro. Teníamos nuestros negocios frente a las universidades. O sea, las cosas no estaban tan bien, porque te acuerdas la huelga de octubre nos dejó un poco debilitados, pero estábamos saliendo antes de la pandemia. El problema fue después de la pandemia. No sé, tú me hiciste alguna vez una entrevista post pandemia, cuando recién puse el primer local aquí en la Plaza Grande. Así es. Ajá. Entonces, el grave problema mío fue que, en primer lugar, los vecinos que me arrendaban frente a las universidades no tuvieron compasión, se puede decir. Después de tantos años de haber trabajado con ellos, nunca haberles debido un mes, haberles pagado puntual. Lo normal, ¿no? Que te pases uno o dos días, pero no más. Cuando regresamos de la pandemia, me dijeron que no me podían descontar ni un centavo y que debía pagar todo. O irme. Entonces, lógicamente, como el negocio después de la pandemia cerraron las universidades, decidimos pagar y salir. Lautaro se queda en cero. ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace? Verás, al inicio fue duro. Pero yo tuve un colapso anímico. Este colapso anímico fue fuerte porque yo, o sea, comencé a querer dormir y solo dormir. Pero me despertó mi nieto un día que me dice, papá, ven un rato, me lleva a la cocina, hermano, chuta, se me nula la vista porque fue fuerte. Y me dice, abre la refrigeradora y me dice, papá, no tengo fruta. Y yo siempre le había tenido a él su fruta de ley, pues mi nieto come mucha fruta. Me dice, no tengo fruta, no tengo ni una manzana, papá. ¿Qué como? Me dice. O sea, yo reacciono y digo, no, o sea, tengo que hacer algo. Entonces comienzo a hacer pan en el horno de mi casa y a venderles a los vecinos. Y después, como ya la producción fue creciendo un poco, hice un poco más y me salí a vender a la Plaza del Teatro, pan enfundado, de a dólar. Y ahí comienzo de nuevo, de cero, de menos cero, comencé de nuevo. Bueno, y ahí nace el Museo del Pernil. Cuéntanos cómo nace esto, ¿por qué nace? Verás, Museo del Pernil fue una marca que nosotros teníamos con mi esposa hace mucho tiempo. Y era una marca que le teníamos ahí, porque siempre quisimos entrar al centro de Quito. Entonces, mientras yo vendía el pan, mi esposa buscaba locales y yo también le ayudaba a buscar locales. En eso, un día vemos un local en el Sagrario, que estaba desocupado. Y fuimos a hablar con el padre. Y el padre, muy amable, nos dijo, sí, sabes que el local van a desocupar. Si lo desocupan, inmediatamente es tuyo. En esa espera, nosotros veníamos por aquí, por el Palacio Arzobispal, y vemos que están desocupando un local. Bueno, mi esposa ve que está desocupando un local. Y yo le digo, me dice a mí, ve, están desocupando. Le digo, no, estos locales normalmente se heredan. ¿Qué van a desocupar? Y nos pasamos. Pero como las mujeres tienen un sexto sentido, maravillosos seres. No se queda ahí, yo me fui a vender el pan en la Plaza del Teatro y ella se regresa, se ha regresado pues, y comienza a hablar, a ver, y se entera que sí, que están desocupando. Entonces baja corriendo y me dice, sí, están desocupando, vamos a hablar. Nos vinimos, buscamos la persona adecuada, hablamos con la persona y nos arrendamos. Estoy buscando un poco el tema de ver qué ponemos ahí. Nace la idea de poner la marca que teníamos dormida, que era Museo del Pernil. Nos acordamos que teníamos esa marca y que queríamos algo en el centro. Y ¿por qué lo tenían guardado? ¿Por qué el Museo del Pernil? Porque el Museo del Pernil queremos hacerle algo más o menos a futuro, ¿no? Poco a poco, viendo la acogida del cliente y del turismo.
algo así como el Palacio del Pernil en Madrid. Ya. Entonces queremos tener nuestras piernas que ya se están curando. Nosotros hemos hecho siempre el pernil nosotros. Tenemos 5 tipos de pernil. Tenemos la porqueta italiana. Tenemos algunos productos que son en base al cerdo. Entonces, por eso es el Museo del Pernil. Tenemos de varios países tipos de sándwiches con cerdo. Y el pernil que es muy apetecido aquí en el Ecuador, pues tenemos el pernil quiteño, el pernil guayaco, el pernil morlaco, el pernil azuayo. O sea, tenemos varios. Cuéntanos, ¿cómo ha estado la acogida durante este tiempo del Museo del Pernil? Imagínate cómo ha estado, que ya abrimos el segundo. A eso voy, va creciendo el Museo del Pernil. Sí, sí, sí. Y se te nota más alegre, más contento, con más ganas de seguir trabajando. Sí, sabes que Dios ha sido bueno conmigo. Yo soy una persona muy espiritual, una persona muy, muy creyente. De hecho, ayer le hicimos bendecir a este local. Porque yo no abro un negocio si no es con la bendición de Dios y del Padre que vienen. Y ayer tuvimos la suerte de que Padre José Azimbaña nos bendijo este local. Entonces, ahora ya abrimos y vamos creciendo, verás. Vamos creciendo porque la gente ha tenido una aceptación increíble en el centro de Quito hacia nuestros productos. No, que no solamente es los sándwiches de pernil. No solamente son la variedad de sándwiches que tenemos, tenemos ensaladas frías, calientes, tenemos productos, postres sin azúcar, postres para vegetarianos, para veganos. Tenemos una infinidad de productos y ahora en la parte de arriba, en el segundo piso, tenemos un showroom de cosas para turistas. O sea, vamos a tener, y son cosas de artesanos ecuatorianos, ¿no? Que ya están trayendo. Ahorita no está lleno porque se llevaron a una feria que está aquí cerca. Se llevaron los productos, pero vamos a darles chance de que ellos exhiban ahí sus productos sin costo. Lógicamente con un margen de rentabilidad para el Museo del Pernil, ¿no? Porque tenemos que pagar arriendos, costeos, que tú sabes que es, pero no muy alto. El Museo del Pernil siempre pensando en ayudar a los emprendimientos, ¿no es cierto? Claro, es que todo lo que te da Dios tienes que devolver. Ese es un hecho y es algo que debes tener siempre presente. Las gracias a Dios no se les da en dinero, sino en ayuda al que más lo necesita. Así es. Bueno, aquí estamos en el segundo local del Museo del Pernil. Ajá. Invítale a la gente para que venga y no se pierda de degustar un rico sándwich o un producto que tú expendes. Bueno, para todos aquellos que ya nos conocen al Museo del Pernil en la calle Chile, en el Palacio Arzobispal, les comento que a la vuelta ahora en la Venezuela, frente al municipio de Quito, frente al edificio Pérez Payares, hemos abierto nuestra sucursal con 20 puestos. Tenemos chance de que entre en un aforo de 20 personas para que ustedes se sientan más cómodos, porque en el primero, como ustedes saben, a veces les tocaba esperar un poquito parados y eso a nosotros no, nos hacía sentir un poquito mal. Ahora ya tenemos espacio, les invitamos, vengan. Y les esperamos con los brazos abiertos. Bueno, toda la gente de Quito está invitada a venir y no lo quiten los extranjeros que vienen a visitar nuestro país. Vengan y degusten un buen sándwich, el mejor sándwich de Quito, diría. El mejor sándwich de Quito. Realmente pienso que es uno de los mejores. Sí es uno de los mejores porque tenemos varios colegas sanducheros que hacen bien las cosas. Pero el nuestro es uno de los mejores. Vengan, prueben y los que calificarán son ustedes. Bueno, el tiempo dicen, no hay mal que por fin no venga. Por algo se cerró el negocio allá en Acolón, sí. Y por eso está de aquí ahora, ¿no es cierto? Sabes que yo pienso que Dios en su infinita bondad, más bien nos dirigió y nos encaminó para algo que queríamos nosotros. Nosotros siempre buscamos algo aquí en el centro de Quito. Y todo fue encaminado para eso. Todo lo que pasamos, todas las tristezas que pasamos, ahora le damos gracias al Señor. Porque la verdad nos encaminó a cosas nuevas y mejores. Bueno, así es la historia del chef Lautaro Abad. Ahí está la perseverancia, el entusiasmo y la buena fe. Siempre da buenos frutos. Todos invitados acá al centro de Quito a degustar el mejor sándwich de la capital. Con esto regresamos de estudios contigo, María Cristina. Muy buenos días. Al despertar.